Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea. Suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de $100. El defensor hondureño Maynor Figueroa ha estado sin equipo desde el mes de noviembre del 2021, luego de que no se le renovara el contrato con el Houston Dynamo, por lo que estos meses fueron de muchísima incertidumbre de saber cuál sería su próximo club. Todo indicaba que estaría regresando al Olimpia, pero hubo un giro radical que lo vinculó nuevamente con la MLS. El catracho viajó hace unos días a Estados Unidos, en donde se unió a los entrenos del Inter de Miami, que actualmente es el equipo del exfutbolista inglés David Beckham, y todo parecía indicar que este sería el nuevo destino del hondureño. A pesar de que este equipo está en la necesidad de reforzar la defensa, el técnico Phil Neville se ha pronunciado al respecto y le ha dado una pésima noticia al veterano jugador. El estratega británico indicó que Figueroa no es lo que ellos están buscando. El jugador estuvo entrenando con el equipo, pero al parecer no llenó las expectativas del estratega. Neville indicó que sostuvo una reunión con el jugador, dijo que es alguien fantástico, pero que ellos buscan algo un poco diferente. Pero esta no es una noticia que sorprenda, puesto que la MLS cada año se vuelve más competitiva, ya que están surgiendo muchos jugadores jóvenes que rápidamente se vuelven estrellas y la competencia es muy alta. Maynor está por cumplir 39 años y su mejor momento pasó hace unas cuantas temporadas atrás. Ya dio lo que tenía que dar y estoy seguro que tras ser rechazado su destino podría ser el Olimpia. Ya estuvo entrenando con los Albos hace unos días, por lo que no será una novedad que regrese a los Leones. Pero ustedes, amigos, ¿qué opinan? ¿Les gustaría que regrese Maynor a Olimpia? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.